¿Qué ocurre cuando un árbol es mutilado reiteradamente? Las heridas producidas al árbol se van conectando entre ellas. Las células del xilema empiezan a conectarse entre heridas por dentro del árbol. Y ocurre lo que estamos viendo. Este árbol ha sido mutilado una y otra vez, quizás con la idea de evitar que las ramas lleguen a la calle, pero es evidente que ha sido mal gestionado y no se ha considerado que este árbol pudiera en algún momento intentar recuperar su capacidad. Ha intentado sellar las heridas, pero no ha podido. Y de todas las heridas que he mostrado, ocurrió esto. El árbol ya ha muerto en esta parte. Su tejido interior está expuesto y está intentando, como única opción para seguir fuerte y sano, generar una nueva copa. Esta nueva copa se generaría a través de estas reiteraciones, lo que nosotros en Chile llamamos chupones, pero no se ha dejado que estas reiteraciones también puedan tomar forma, alejarse un poco de la corteza y permitir que suban. Y por lo tanto, la única estrategia y la única posibilidad que tiene el árbol de seguir vivo, de generar una nueva copa y poder, en consecuencia, incrementar la cantidad de alimento que genera, producir más hojas, hacer más fotosíntesis, producir más almidón. Esa posibilidad se le ha ido cercenando una y otra vez. Y a través de este impedimento, este pobre árbol ya está en muy malas condiciones. Muchos dirán que el árbol está podrido, muchos dirán que el árbol debe ser retirado. Pero fíjese que no. Fíjese que si este árbol es cuidado y si a este árbol se le permite generar mayor cantidad de follaje, va a poder, en consecuencia, tener la vitalidad suficiente como para poder resistir. En esta gestión que se ha hecho del árbol, tampoco se ha considerado la biodiversidad. Se observan nidos que han sido expuestos por el corte de rama y no ha habido ninguna consideración respecto del árbol, respecto de su rol, respecto del aporte que realiza, excepto peregrina idea de que la mutilación de los árboles le genera más energía, le genera que los brotes crezcan con más fuerza. Y eso es una tremenda equivocación. Quizá en fruticultura pudiera ser, pero estos son árboles urbanos, árboles que año a año han sido mutilados y a los que se les impide que puedan generar, que puedan realizar la fotosíntesis que ellos necesitan. Esto lo vemos y es muy común, que de tanta mutilación las heridas se empiecen a conectar internamente. Al conectarse internamente producen un mal mayor, y el mal mayor es este. La corteza ya no puede cubrir todo el tronco, el crecimiento se hace extraño, el árbol se defiende generando distintas sustancias
Esto probablemente aquí el árbol está tratando de expulsar los micelios de los hongos y no hay nada que, ningún elemento humano, ningún factor humano en esta intervención que indique que se tiene algún respeto por su situación. La única respuesta a las enfermedades, la única respuesta a la posibilidad de interactuar con otros elementos ha sido la mutilación del árbol. Lo que demuestra una falta de conocimiento, una falta de capacitación enorme que ha sido recurrente. La persona que ha hecho esto debiera reconocerse, debiera intentar estudiar un poco, debiera entender la situación del árbol, debiera ser capaz de entenderla y a partir de eso lograr un mejor árbol. Aún se puede hacer cosas acá. Lo primero sería sellar, fertilizar, dejar que el árbol genere nuevas ramas, pero eso aquí no ha sido posible. Les habló Santiago del Pozo, ingeniero forestal, experto en arboricultura urbana.